Bueno, y si bien es cierto, el canal Radio Luz no recibe remesas, también es costumbre dejar aquí ante ustedes los gastos. Suplicamos de que sigan viendo nuestros videos y que por favor compartan los mismos y que por favor también no se salte la publicidad. Acompáñenos a ver cómo reaccionan ahí Marcos y Sebastián Jr. a la hora que le vayamos a dejar lo que le compramos el día de hoy. No te pierdas este video porque va a estar buenísimo. Bueno, y aquí bajo la lluvia llegamos ya a la casa de Marcos y Sebastián. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Mojado estás? ¿Y cómo estás, Sebas? Bien. ¿Mojado también, va? No. ¿Mojado, ve? Chócala. Eso, chócala. Eso, me llega. ¿Ahí está su mamá? Sí. ¿Su papá? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No ha venido a trabajar? No. ¿No ha venido a trabajar? No. Bueno. ¿No voy a jugar? ¿Ah? ¿No? ¿No voy a trabajar? ¿Se fue al trabajo? Sí. Ah, bueno. Pasemos entonces porque les traje aquí algo para ustedes para que se entretengan. ¿Papá? ¿Yo puedo venir aquí? Rosa, buena tarde. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Don Miguel no ha venido. Ya va a venir. Ah, bueno. Ajá. Muy bien, Rosa, como nos autorizaste ahí para la educación de Marcos. Bueno, y también alcanza Sebastián, aunque todavía no va a ir a la escuela, pero también tenemos ahí algunas cositas ahí para que se diviertan pintando. Entonces, ahorita lo voy a hacer entrega a ellos. Y saquen su mesita, vamos a practicar aquí. Aquí en la luz, porque allá adentro no está muy oscuro. Bueno, pues aquí estamos ya. En casa de Marcos Sebastián Jr. Sí, dime. ¿Ah? Dame. ¿Qué te voy a esperar? Señor. ¿Ah? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta pintar? ¿Sí? Va, venga, pues. Vamos a pintar aquí entonces con Marcos Sebastián. Bueno, y la ayuda que una vez fue para algunos y la despreciaron, esperemos de que no nos equivoquemos aquí con Marcos y Sebastián. Bueno, pónganme ahí pues. Ahora agarren su cita y vamos a trabajar. École, ahí estamos. Una luz rosa, gracias. Bueno, pues siéntese ahí, pues Sebastián y también Marcos. ¿Les gusta pintar a ustedes? Sí. ¿Seguro? Sí. Va, ¿y a vos, Sebastián? Sí. ¿También? Me llega, pues, vamos a ver. Ok, vamos a ver entonces aquí. Uno es para cada uno, para que no se peleen, ¿verdad? Y los trajes diferentes para que también se identifiquen ahí. Bueno, ustedes van a escoger ahorita qué es lo que les va a tocar ahí a los dos. Va, pues. Miren pues, aquí vienen dos. Sí. Parecieran iguales, pero son diferentes. Mira, entonces, va, escojan ahí, pues, ¿cuál es el tuyo? Llevé. ¿Es el tuyo? Sí. Bueno, vamos a dejarle a Marcos, a Mechito, al canche este, ¿eh? Mira. ¿Te gusta? Mira. ¿Te gusta? De Bulls. Ah, de Bow Patrol. Sí. Ok. También ese es de Bow Patrol, ¿ves? Mire. Este es de Bow Patrol, trae calcomanías también, miren. Sí. Está bonito, ¿va? Sí. ¿Sí? Bonito. Mira. ¿Sí les gusta? Sí, mire. Ok, miren. Bueno, pues ahí trae calcomanías, Marcos, para que también las utilices ahí en algún recorte. Bueno, pero ahorita viene lo importante, Marcos. Viene lo que es la pintura o la pintada. Entonces les traje aquí una caja de crayones. A cada quien, esto lo guardan. Esto es tuyo y este es de el canche. ¿Te gusta este canche? El tuyo, ¿cuál es? Mira, el tuyo viene diferente. También es de Paw Patrol. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues. Entonces ahora píntenlo, pues. Pinten sus libros, pinten ahí sus recortes. También les traje aquí otro. Este para cuando termine, el primero que termine de pintar va a usar este, ¿ve? Vale. Este es para el primero que termine, va a usar este. Si los dos terminan juntos, entonces entre los dos pintan este. ¿Estamos de acuerdo? Va, pues, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo, canche? Sí.
Va, pues. Y le vamos a dejar aquí a Rosa, le vamos a dejar aquí a su mamá, le vamos a dejar esta tijera y este pegamento o cola para cualquier trabajo. ¿Oyeron? Va, pinta, pues. Ahí está, ¿eh? ¿Qué es eso, mira? Ese es el Sky, ¿no? Bueno, pues entonces. Ahí está Sky. ¿Quién es ese? Bow Patrol. Aquí tenemos a Chase. ¿Y este quién es? Marshall, ok. Dibuje y pinte a Marshall ahí mientras el canche va a pintar a Chase. Sí. Pinte pues Marcos y pinte a Sebastián. ¿Qué es eso? Rosa, le di ahí un libro para que coloreen Marcos y Sebastián, pero sobró un libro. Entonces cuando termine uno, el primero que termine le das este otro para que pinten también. Ahora si no, pues entre los dos que lo pinten. Y también hay una tijerita y hay también una goma o pegamento para cualquier trabajo manual que ellos quieren hacer, ¿oíste? Despuésito voy a traer otras cosas para que también ellos se vayan divirtiendo. Y más que todo Marcos, que vaya agarrando práctica ahí para cuando ya va a la escuela. Sí, es cierto, licenciado. Porque ya al otro año ya comienza Marcos. Va, ¿está bien, licenciado? Uh-huh. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo pinta Marcos y Sebastián. Gracias, Rosa, por guardar ahí estos útiles para Marcos y Sebastián. Va, ¿está bien, licenciado? Muy bien. Vamos a ver aquí cómo va entonces Marcos y Sebastián. Está contento ahí Marcos y Sebastián. Y están experimentando con los Bow Patrol. Bien, conocen ahí los personajes de Bow Patrol. Es un avión. Es un avión. Bueno, ahí están todos los personajes. Marshall, Babu, ¿y ese Sky yo? Mira, ¿y ese yo? No. Bueno, pues ahí están analizando de qué color van a pintar los dibujos. Y aquí mientras llueve, Sebastián y Marcos se dedican a pintar y dejan fluir todo lo que está en su imaginación. La lluvia cae, el invierno no se quiere ir. Y ahí en el fondo está Marcos y Sebastián disfrutando de colorear los personajes favoritos de Bow Patrol. Don Miguel aún no entra a casa porque está trabajando. Pero Rosa ya prepara ahí el maíz para tortear y que Don Miguel tenga ahí una comida calientita cuando regresa. Y estos son los trabajos que hace aquí Rosa mientras Don Miguel está trabajando. Y así pasa el tiempo, así avanza el tiempo acá en casa de Rosa y Don Miguel. Siempre que vengo acá hay lluvia y eso es bendición.